All right, all right, good night, Nora, how are you, how's everything? Buenas noches, ¿cómo estamos? me escucha can you hear me can you hear me nora me escucha alright buenas noches ¿eh? un gusto can you hear me good night nora how are you hoy si sí me escucha verdad ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Me escucha? ¿Sí? All right. ¡Excelente! ¡Muy bien! Well, okay. Welcome to my English class. Uh, the rest of the students are not, uh, are not here yet, right? Uh, Flor Sanchez, okay. Uh -huh. buenas noches. Flo. ¿no? Uh -huh. aquí estamos, sí. Hoy sí, ¿verdad? All right, yeah. Well, now, here, John, yourself, uh huh? I appreciate your um participation throughout the current course or module. Uh -huh. we have been uh sharing or several things several details according to the topics we have been developing right throughout the the month this current month it was a pleasure right? it has been a pleasure i'm so grateful in how you to be there according to your position how to shift the future how to uh, how to uh, how you try right how you try to achieve your goals every day Welcome to my English class, Mr. Solorzano Bernardino. ¿Cómo estamos? Todo bien. Todo bien. Okay, uh, it's a difficult day but Aha. Uh -huh. Why? Ah, this is working, but uh, yeah, today yeah. we need to have uh, some problems in the in the here in the factory, but oh, With, like, I know, Mr. But... Uh, sometimes it's, it's rather difficult in how to treat, right? Some um, how yes. to trade, aha. Uh, uh -huh. I know, Mister. Eh, however, you push yourself and go ahead always. Yes, remember. Ahí estamos. ¿verdad? thumbs up siempre, verdad. In order to motivate yourself, Glendis. excelente, mi amigo. Pero ahí estamos. Hola. Tomorrow is gonna be better, right? It's gonna be right, as in spite of all those eh, things or situations you have lived. Okay. Go ahead. Go for, it, Mister. Siempre. Ahí estamos, Glendys. Sí. Bien, miren, hoy vamos a terminar la parte que correspondía al examen, ¿verdad? Al examen, digamos, final. Your final midterm. Y les voy a mostrar algo sobre los plural en singular nouns. ¿verdad? Porque eso sí es importante que lo, que lo conozcan desde ya un poquito y que lo vayan repasando. ¿Verdad? Entonces creo que vamos a, eh, a comenzar con eso. Porque al final solamente nos habían quedado pendientes como tres o cuatro literales, del C al... F C D E F, sí, más o menos por ahí. Y pues, verdad, este, ahorita, como les decía ya le mencioné, quiero. I want you to know everything about the plural and singular nouns. Uh -huh. The definition, the concept, examples. Uh -huh. And how to, how many rules are there according to the develop of the topic? Uh huh. and Margarita, good night. Uh -huh. welcome to my English class again. Así es, pero Espero verlos en el siguiente módulo también. Connecting to, ahí está Marlene Manzano. Hola, buenas noches. Ahí estamos bien. Comencemos, pues. All right. Bien. First of all, we have the plural, singular and plural nouns. Eso eh, eh, les voy a mostrar un poquito de eso porque sí quiero que les quede claro. Okay. 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 I'm going to share the information throughout my screen, sharing sounds as well, and then eh, let me display information throughout the through the this current topic it's rather important uh -huh. you know the rules the concept as i said before why because singular and plural nouns you are going to eh, these are going to be used always así es eso van a ser usados siempre en todo momento bien ya por ahí pues verdad este aparece singular en plural nouns verdad ese es el tema de hoy, ¿verdad? Vamos a empezar entonces, ¿verdad? Como colmenas. Bye. Teacher Oscar presents singular en plural nouns. Esos son los plural y los singulares. Ya vamos a ver de qué se trata esto. Pero primero, first of all, first of all, ¿verdad? O beforehand, antes que nada, de antemano, ¿verdad? Quiero que usted sepa, I want you to know the concept of a noun, ¿verdad? The principle, the main concept according to the noun. ¿Qué es un nombre, verdad? What is a noun? Empieza ahí. ¿Qué es un nombre? Dice ahí, ¿verdad? Ah. Un nombre dice. A noun is the name of a person, place, or thing. Dice que es una, un nombre de una persona, ¿verdad? De un lugar o de una cosa. O de un objeto. En este caso, ¿verdad? First of all, as you can see there, tenemos el shoe, que es el zapato. Repeat. Shoe. 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 Okay. Ajá, zapato, ¿verdad? Sí, hola, Jamie. Bienvenida. Welcome to my class. Hello. Ya la vi por ahí. Bien. Vamos. <ríe> <ríe> Segundo, Lendis también. Leaf. Repite, leaf. 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 Ajá, que es la hoja. La hoja, ¿verdad? Estos son singulares, singulares, ¿verdad? Que solo se está tratando de una sola cosa, objeto o persona también. Ball, ¿verdad? Que es el balón o la pelota, que como no sabemos, ¿verdad? Así es. Story, que es como un cuento. La story a veces no es historia. Story puede ser un cuento, ¿verdad? Ajá, un cuento. Así es. Car. Obviamente, carro, vehículo, ¿verdad? Así es. El clock, como ya les decía en reuniones pasadas, la diferencia que el clock es el que, ¿verdad?, está en la pared o el que tiene despertador. Ese es el clock. Y el wash es el de mano. Así es. Clock. clock. Y la brush, exacto. Clock. clock. Y brush, repeats brush. brush. Pintar, brush. digamos, brocha, ¿verdad? O pintar también se puede traducir así. Bueno, como verbo es pintar también. Brushing my uh, teeth, también cepillar. Así se dice, I'm brushing my teeth. Estoy cepillándome los dientes. Brushing, ¿verdad? Porque así el cepillo son cerdas y es como una brocha. Ajá, exacto así. Bien, ese es el nombre. ¿Qué es el nombre? Dice ahí, un nombre de una persona, de un lugar o de una, una cosa. Cosa. Exacto, así es. Bien, pasemos a lo siguiente entonces. Démosle vuelta a la página. Uh -huh. Bien, ahí estamos. Mire, ¿qué tenemos aquí? Ah, perdón, no, 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 no te me adelantes, no teme adelantes. Vamos a ver, aquí estamos. Ya le va a aparecer por ahí. Uh -huh, ahí sí. Ahí estamos bien. Bien. Vamos a ver. Eh, ¿qué ver? Nora. Hágame el favor usted leer, por favor, toda, desde however hasta animals, por favor. Forever, forever sí, así. They are say this post mm -hmm. Okay, continue, por favor. Keep on reading, please. So, I don't know how to Summarizing. Summarizing. Uh -huh. Details. Uh -huh. Singular. Uh -huh. Nouns. Prefer sí. or to has one. Uh -huh. Specific person, time, or animal. Uh-huh. Vamos a ver, Jamie, esa última parte, por favor. Gracias, Nora. Plural okay. okay. nouns are Ajá. those with refer uh -huh. to, to uh -huh. Uh -huh. or more people think animals. Oh. Okay, excelente. Mire, yo le valoro ese esfuerzo, el deseo de aprender. Yo ya le había dicho, ¿verdad? How the desire of eh, knowledge. Ajá. And how to take advantage for everything, and how you want to gain, you want to achieve your goals every day. Eso es muy importante, mire. Va, se lo voy a leer yo, vamos a ver, para que usted vaya, vaya aprendiendo la, la pronunciación, ¿verdad? Y okay. todo Oh, storm is coming right now, ojalá que no fire. Viene una tormenta, pero bueno, aquí vamos a tratar de rescatar la clase, bien. Dice, oiga bien, however, repeats however, how however, however, How How significa sin embargo, ¿ya? y hace una pausa How usted ahí, ajá, ah, es sin okay. embargo, sin embargo, ¿verdad? Ajá, así es. Sin embargo, dice, there are, repeats, there are, there are, there, are. there are. Other. 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 other, oiga esa palabra, ways, ways, ways. ways. ajá. To, say. Ways, to, to say, say. To say. To say. To say, ¿verdad? Or describe. Or, or, or describe. These parts. These parts parts Of speech. Of speech. Vaya, le voy a traducir esto. ¿Qué dice ahí? Dice, sin embargo, hay. Cuando usted dice hay en plural, se dice así. There are. Eso significa hay, pero en plural. Y en, mm. en singular sería there is, ¿verdad? There is mm, en singular mm. y there are en plural. Para decir hay de cantidad. I, there are some apples on my basket, for example. Hay algunas manzanas en mi panera o en mi cesto, un ejemplo. There are, porque son varias, ¿verdad? Some uh -huh. apples, ajá. Pero si yo digo, there is a pencil over my table o on my desk, I... ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Hay un lápiz. Cuando yo me refiero a una sola cosa es the is. Hay. El hay en singular es the is. Y mm -hmm. el hay en plural es there are. There are. Excelente, así es. Other ways dice otras maneras o formas. Ways es maneras, formas, camino también, ¿verdad? Significa eso, ways. Puede ser camino, formas, maneras, dependiendo cómo usted lo utilice. It's depending on how to be used throughout the sentence you have right there. Ajá, así es. O the kind of sentences you are eh, studying, you are writing, you are eh, ajá, analyzing. ¿vea? Bien, to say. ¿Qué significa say? Como say suena, pero es say, decir. Say es decir, ¿vea? Sí. decir. Muy bien. Dice que hay otras forma de cómo decir o describir estas partes del speech o partes del idioma. Speech significa idioma o puede ser también ¿Eh? un speech, dice, ¿verdad? Una conferencia también speech. I'm going mm. to I'm going to give a speech according to the grammar structure, for example, of the words. Ajá. voy a dar un speech, dice, una conferencia, ajá, o un comunicado también. Significa speech. Speech, viene de lengua. Comunicado o conferencia. O voy a exponer algo también, ¿verdad? Algo así. Bien. ¿Qué significa summarizing? Repite, summarizing. 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 Summarizing, ah, summarizing. Ah, summarizing exacto. Es summarizing. resumiendo. Oiga bien, summarizing mm -hmm. es resumiendo. Ajá. ¿Qué es resumir? Es como sacar el, el extracto. Una síntesis. Una síntesis, mm -hmm. exacto. El extracto, la síntesis, sacar una parte, lo esencial de un tema. Así es, lo más importante. Pues. Así es. Summarizing details, singular nouns, dice, refer to just one. Oiga, dice que los singulares se refieren a solo una sola persona, animal o cosa en específico. Ahí lo dice, ¿verdad? El singular. Oiga bien. On the other mm -hmm. hand, we have okay, let's plural go, nouns. So, uh, what? Well, uh Ajá, -huh, exacto. Vamos a ver. Singular nouns refer. repeats, refer. 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 To just. Ajá. Uh -huh, to just, just, to just. Just. One specific. Specific. One specific. What specific? Esta. Person. Oiga, bien, person. 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 Thing. 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 Exacto. Animal. Animal. Fíjese que sí, no es animal, como en español es animal. Anymore. Ajá, animal. Anymore. Anymore. Es muy bien. exacto. Animal. Ok, Fátima, bienvenido. Cecia también. Who else is joining? Right away, ahí estaba ya Bernardino, mi estimado, Melidam, uh -huh. Iris, Mirna, Fátima también, ahí estamos. Bienvenidas, ¿verdad? Aquí estamos hablando... We are, going, we are talking about the plural and singular nouns. Estamos hablando sobre los plurales y los nombres plurales, singulares y plurales. Singulares que se refiere a una sola cosa, una sola persona, una persona, perdón. Cosa y lugar. Y los plurales se refieren a dos o más. Cosas, personas y lugares. Así es. Como lo dice ahí abajito, dice: Plural nouns. Are those, repeats those. Are those. Those. Ajá. Acuérdese those. de los determinantes, lo estudiamos, ¿verdad? El are that, those. el those, el this, el this, ¿verdad? A eso se refiere. Aquello dice: Which, el which, que tanto mm. lo estudiamos también, ¿verdad? Referred to two or more people. Ahí está. Para que vea, ¿verdad? Dos o más personas, o gentes, o personas, cosas, o objetos, puede ser también things, ¿verdad? En animals. Así es, ¿verdad? Si gusta, copia ahí y ver la regla para que la tenga, pues ahí, bien lista en su cuaderno. Ready on your notebook. De apenas 15 minutos. Vamos a resolver al final las últimas partes del examen. Ahorita este tema me interesa, que lo sepa y que sepa diferenciarlo. In how to know, to dif to differentiate, ¿verdad? several parts of the constant or definitions, what's difference between, or the striking difference between them. Uh -huh. Okay, like so. Yes. Ahí estamos. Esa es, ¿verdad?, la regla principal. ¿Sí? Mientras usted copia ¿verdad? o escribe. Así es. Meantime, or meanwhile, you are writing, or transcribe your... Main information into your notebook. Uh -huh. Así es, ¿verdad? Hablo en inglés también para que se vayan familiarizando, ¿verdad? Y todo eso. Y les traduzco, obviamente. Summarizing detail singular nouns refer to just one specific vale. person. Y ustedes van a hablar mejor que yo. Lo van a hablar mejor que yo, yo sé que sí. <laughs> ya va a ver que sí. Eso, ese es el objetivo. Plural nouns are those which refer to two. Y así es, Jamie. To two, así se dice. Or more. More people. More es más. Más. More. Así es. Está el anymore también, ¿verdad? Moreover. Hay muchas palabras. Así es. People, ¿verdad? Gente. Things anymore somebody has written. Over the chats. No puedo... Ok. Está bien, Mirna. Ok. Excelente. De acuerdo de acuerdo con lo que me dicen en el chat muy bien excelente bien entonces aquí estamos bien exceliseth melira iris Marlene manzano Miss manzano Fátima Virginia. todo bien se entiende por el momento bernardino sí, all right aquí dennis también verdad dennis montano también ahí está all right muy bien sí, sí, máxima ¿no? hora. Okay, mando puntos entonces, me dicen cuando termino. hay muchos tiempos, ¿verdad? El, el más simple, el presente simple, ¿verdad? Este es el presente simple, los demás son más complejitos. El pasado creo que también, ¿verdad? El futuro, esos son los más fáciles de, de, de dominar, digámoslo así, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Ya de ahí, pues, ya vienen más, más tiempitos así verbales, que esos sí son más complejos, y eso es de explicárselos decididamente, despacio, ¿verdad? Con tiempo, ¿verdad? y todo eso para que usted lo comprenda bien en los siguientes módulos. Bien, Next teacher. Right. Finish. Mm -hmm. Finish. Finish. All right. Excelente. Yes. Okay. Finish teacher. Okay. Finish Thank teacher. You. Thank you, Mrs. and Mr. Así es, señoritos y caballeros. Ahí estamos. How about the rest? Mm -hmm. Bien. Según han terminado, quizás les sugiero de que pues I suggest you to take a snapshot through the presentation or the information right here right there as you can see all right o sea que si tome la captura verdad si no ha terminado aquellos que no eh, que no han finalizado todavía o those people who has not finished yet as es bien entonces ahí está ¿verdad? Eso es resumiendo quizás eh, con su permiso lo voy a le voy a trasladar la otra información ajá dice dice le ahí que se estará preguntando dice i wonder I wonder. wonder i wonder wonder, Ajá. wonder. How, wonder. How, wonder. Many? how many how rules are there es como arder Oh, no, pero no, ¿verdad? no es de eso. Uh, eh, así se escucha, pero así se pronuncia. Bueno, bueno. dice, I wonder. I wonder. My... Así, wonder, ¿qué significará wonder? Me pregunto. Eso significa preguntarse a sí mismo. Wonder. Me pregunto. Wonder. Mm -hmm. Mm -hmm. Digamos, cuando, cuando... También usted ha escuchado y ha visto una palabra que dice, no, 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 wonderful. No, 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 Ese es maravilloso. Pero eso ya es otra cosa. Ya es un adverbio. Ya es un adjetivo, perdón, adjetivo. Aquí es como un verbo, es un verbo que se utiliza como para preguntarse usted. I wonder, me estaré preguntando, ajá, cabal, vale, exacto. ¿Cuántas reglas? El how many es un adverbio de cantidad. How, ¿Cuántos? Mm -hmm. Plural. Si usted va a hablar en singular es how much, How much. ¿Cuántos? Aquí sería cuántos, así reglas? es. Es un adverbio de cantidad, se llama eso, así es. ¿Rules? Reglas, ¿verdad? O reglas. lineamientos, ¿ajá? O lineamiento, ¿verdad? Estatutos, como usted le quiera decir. Esos son términos jurídicos, ya. Are there. Are es para decir hay. Ya lo vio, ya lo expliqué, ¿verdad? Hay, pero en plural. Juan, me pregunto cuántas reglas habrán. O hay. Espérese, muchachita. Vamos a ver. Aquí están, mire. Ahí están. Mm -hmm, son bastantes, <laughs> le diré. <laughs> Son bastantes. These are a right? Son bastantes. Va, vale, mire, le voy a explicar cada uno. Hay, creo que hay tiempo todavía. Regular nouns. Una de las primeras reglas, ¿verdad? Es, son los nombres regulares. ¿Cuáles son esos? Puede ser un objeto, una persona o un animal. Son los que le va a agregar solamente S. ¿Cuáles son los que van a llevar S al final solamente? Ahí está. Car, cars, those, Dos. Perro, ¿verdad? Perros, ¿verdad? Así es. Book. Books. ¿verdad? House. Casa o vivienda. Houses. Houses, en plural. Apple. Manzana. Apple. Apples. Repite apples. Apples. Apples a esos va... exacto a esos mis estimados solo les va a agregar e este, una s perdón al final una s verdad en plural la columna mm -hmm. al menos en mi dirección la columna izquierda sería e, al menos en mí hacia mí mi dirección es singular y la que lleva s son plural verdad en usted ¿verdad? creo que parece invertido verdad ajá mm -hmm. así es sí entonces yes. sí cars verdad así es next one en los que terminan en, mire, en S, en CH sí. o CH, ¿verdad? En SH, en SH, en, T, en X, o Z, D, uh -huh, le va a agregar E y S. Aquí ya no solo es S, sino que le va a agregar una E, la vocal E con la S. Examples, o or in order to illustrate them. Bus. Buses, ¿vea? bus buses, ¿vea? match, repeats match. 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 Este match. match significa, a veces significa relacionar, relacionar como verbo. Match. También significa como nombre, juego, partido, match, ¿vea? o Encuentro match. deportivo, ¿verdad? Match. Incluso significa que lo que utiliza para encender la cocina a veces fósforos también. Eso matches, así tiene muchos significados. Matches, así es dish. Repeats dish, dish, dish. Repeats dish, dish. Dishes son los platos, los platos, Ajá. Los, los platos o los trastos. ¿Vean? Ah. En general. Dish, dishes. Box, boxes. Quiz es un examen corto. Quiz, quizes. así es. Uh -huh. A estas palabras usted le va a agregar S. Vea. Quizás no va a haber mucho tiempo hasta las copiando todas porque son un gran montón, ¿verdad? Pero sí, le sugiero que le tome captura, ¿verdad? Mientras yo voy uh -huh. explicando y todo eso. Sí, porque son bastantes. Uh -huh. No alcanza. Sí. Vea. Ends. if F. Everybody taking a snapshots in order to how to catch the information right there and is f Lo que terminan en f y en fe o fe por decirlo así dice mire remove la f por la fe ah o sea que aquí ya no va a ir f va a ir la v i -E i s se sustituye Vea la F por la V y S o VES, ¿verdad? Como dice ahí en el ejemplo. Un ejemplo, vamos. Leaf, leaves, repeats leaves. Leaves, Ajá. So hoja, hojas, ¿verdad? Así es. Wolf. Repeat, wolf. Lobo. Lobo del aire. Lobo del aire. No, ese no. Es el que anda en la tierra. Wolf, wolves, uh, lobos. Golf. Life, uh, repeats life. 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 Vida. Life. Vida, así es. En life. knife, ¿qué es esto entonces? Life. ¿Con qué partimos las cosas? ¿Con qué cortamos? Cuchillo, La... o qué? cuchillo navaja. Ah, knife, cuchillo, life. navaja, así es. Muy bien. Life. Hay unas excepciones, dice ahí. There are some exceptions. ¿Cuáles? Roof, es? Roof sí. ajá, que es techo, ¿verdad? Techo, así es exacto. En cliff, este cliff es el desfiladero o lo que conocemos como precipicio o barranco. Cliff, ¿verdad? Cliff es el barranco. Hay todo, desperdicios y todo, ¿verdad? Así es. Uy. Exception, sí. Roof es el techo, ¿verdad? Roof. Ajá. En Cliff son los desfiladeros o barranco. Así es. Así es. Bien. A eso usted le va a agregar eso, ¿verdad? la captura, ¿verdad? O si gusta copia alguna, solo le toma captura. Whatever you want to. Así es. Como ustedes desee. Ends in vowel plus y. Uh -huh. A estas palabras que terminan en y o en y, solo le va a agregar ese también. Por ejemplo, days, kiss, boy, muchacho, ¿verdad? O chico. Guys que son, a ver le digo yo, uh, hello guys, verdad, son chicos o chicas, verdad, pero bastantes, bastantes, cuando son muchos, verdad. en donkey, uh, 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 es el burro, es el burro y el asno, el donkey, así es, el donkey, sí, el burro o el, ah no, el asno, perdón, así es, bien, ya. Yeah. it's in consonant plus y los que terminan en, en y dice a veces sí usted le va a sustituir creo que se lo decía un día de eso, que usted la y la va la va a sustituir por I -E -S. y s ah y. exacto activities se recuerda a esa palabra verdad que yo le decía activities entonces ese es un ejemplo de esto ejemplo city ciudad cities y. ajá y. babies ahí está babies y. Y. So yes. cute they are, right? Ajá, así es, muy lindos. Yes. Story. Stories. Yes. Uh, son cuentos, ¿verdad? Yes. Uh -huh. Cuentos. Así es. Party puede ser una fiesta o también un political party, un partido político también. Significa party, party o party. Uh -huh. Así es. Muy uh -huh. bien. Uh -huh. Parties, ¿verdad? Country es país o región. Country es país o región. Country, countries. Así es. Muy bien. ¿Todo bien hasta acá? ¿Sí? Señoritas, yes. caballeros. Ok, muy bien. Ahí está. Esos son los regulares. Ah, pero ¿qué me dicen los irregulares? Uh -huh. Ya vi un ejemplo ahí, ya vi una columna. Irregular nouns. ¿Qué, qué nota usted en esos nombres? ¿Verdad que cambia mucho la raíz de la palabra? <laughs> Y así son los verbos, fíjese. Los verbos regulares e irregulares también les cambian mucho. Bueno, los regulares no mucho. Solo le agrega ED ya. Los irregulares sí. Ahí sí, a veces algunos nos da que hacer eso. Los irregulares. Pero no se preocupe que pues ya en los niveles que vayamos avanzando, espero que si estemos, ¿verdad? Aquí, siempre, le voy a ir proporcionando. Le da una lista de verbos para que usted se las aprenda y todo eso. Eso así va a ser. Ojalá así, así sea. Bien. Bien. Man. O sea que el singular es man, así, man. Y no. el plural es man. más cerrada. ¿verdad? Man. Ajá. Hombre, hombres. Aquí no le agrega mm -hmm. ni S, ni Y, ni ES, ni es. No, aquí cambia totalmente porque son irregulares como los verbos. Cambia los irregulares también su raíz. Child, repeats, child. Hi. 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 Children, repeat children. Children. ¿Qué puede ser eso? Niño, ¿verdad? Niños. Niño, niños. Así es conjunto. Ahí no distingue. Bueno, aquí más que todo se utiliza así. Bueno, children en general, ¿verdad? Boy es niño o muchacho y girl es niña o muchacha, ¿verdad? Así es. Así es. Foots, repeat foots. Foots, foots, foots. 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 Put. So, feet. Put feet. son los pies. Pies. No decir pieces, no diga pies. ¿Pie? <laughs> Pie, pies. Así es, muy P bien, excelente. P Vamos, Jamie, Mirror y todos los demás, ahí estamos. Tooth. Teeth. To to diente. Die die diente. Die y die dientes. ¿Ya? Tooth. To Killed. Killed. así es. Killed. Qué será un mouse, que son esos animalitos que no dan que hacer a veces, que, que de repente se comen el queso y algo así. El ratón, el ratón, el ratón. El ratón. Los, los extraños visitantes ahí de noche, ¿verdad? de madrugada, a veces en el día también. Mouse, 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 mouse. mouse. también es el mouse, verdad, para eh, dirigir el cursor también de la compu. Mice, repeats mice, mice. Mice. Nice. Así, así nice. es en ratones. Nice. Ese es el plural de ratón. De ratón. Ratón. Ratones, ¿verdad? En person y people. Que es persona y gentes. O personas. O wow. Cambia totalmente. Mira, ahí está el irregular. Cambia mucho la raíz. Bueno, un poco, ¿sí? Ajá. O no se le agrega, pero cambia. Cambia mucho. Ok. Ends with in vowel. Plus O. Su, sus, ¿verdad? Radio, Radios. Stereo, repeat, Stereo. Stereo. Ajá. Video, repeat. Video. What is <laughs> exacto. Kangaroo. Kangaroo, ¿verdad? Canguru. El canguro Canguru. exacto. Canguru. Ahí estamos. luego pues verdad están los que terminan en la consonante plus o los que se les agrega la e y s por ejemplo hero, heroes. el eco es el hola hola hola, hola, hola. ¿Qué, tal? qué tal qué tal cómo se llama eso cómo se le conoce a ese efecto hola el eco Ajá, el eco, eco ecos. Tomato, repeats tomato. 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 En potato. Y un payaso. Hay un payaso. Un payaso. Pero sí, mi amor. Algunos en no payaso. Ah. Oh, there's a clown right there. Ok, un payaso. Dice clown. Repite clown. Clown. Payaso. Clown. Bien. Ship. Ahí está ship. Es, es la ovejita. Oveja. O cordero, ship. pues. Oveja, ship. Esas no cambian. Eso tanto en singular no como cambia. plural. Ajá, no, no cambia. Mire. Es, y la misma pronunciación tienen. Ship, ship. Deer, deer repeats, de deer. Deer, deer. 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 Es el venado. El venado, venado. Deer, en deer. Fish, eso creo que ya lo conoces. El pez. ¿eh? O el pez. ¿eh? Así se dice. No se dice fishes. No, sino que fish, fish, tanto fish. singular como plural. Así es. Ajá. Fish, fish. Hola, dígame. Tell me. And, en este caso se tendría que decir eh, a lot of fish o two fish trees. Eh, sorry, cuando uh -huh. hablan plural. En plural, there are three fish. Así. Ajá. Hay tres peces. Así. Ajá. Uh, uh, a lot of fishes. Uh, fish. Ajá. Sería a lot of fish. Así. Fish, no fishes, sino Ajá. que fish, no okay. sería. Sí, ok. okay ya okay. sabes, mi estimado. Muy bien. Excelente. Y series, series, que son las series o películas, ¿verdad? También. Y las species, repite, species. 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 Que son las especies o la fauna, ¿verdad? De, de referencia a los animales, así es. Ahí está. Tome la captura si gusta, no sé si ya lo hizo, los demás. Ya, sí. ya, ya. Yes. Sí, porque es yes, teacher. Sí. Ok, excelente, excelente, ¿verdad? Bien. Ahora, ¿qué vamos de acá? Sí, no va a alcanzar el tiempo. Yo sé que sí. Aquí está esta pequeña ruleta. Vamos, pues. La ruleta, la ruleta, la ruleta. Mm, gira, que gira, que gira. Oh, ahí estamos ya. Uh -huh. Este es un ejercicio para usted, fíjese. <laughs> sí, es una pequeña dinámica. Es un ejercicio. Vaya, me va a dar el plural, ya sea el plural o el singular de las palabras que están ahí. Ahí está, algunos ejemplos están ahí en la presentación que usted capturó, ¿verdad? Bien. ¿Cómo sería para country? ¿Cuál es el plural de country? Countries. Country. Countries. Exacto. Countries. Countries, exacto. ¿Cuál sería el plural de hero? Heroes. 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 Exacto, Heroes. exacto. Heroes. 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 Se Se Vamos a ver. Se preguntará, ¿qué es radish? Repita, radish". radish? Radish. Radish. Aquella cosa rojita que usted come en la ensalada con tomate a veces cómo se le, le coloca rábano el Ay, rábano ¿qué? el rábano así es entonces cuál sería el plural de radish de rábano ahí radish radishes radish radishes le va a agregar es así es rábano radishes. rábanos muy bien vamos a ver ahí arriba en la parte naranja wives es ahí está en plural me va a dar el singular Well, wives Wife. significa, repeats, wives. 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 Repeats. Wives. Wives. repeats, Wife. again. Wives. Wives. Kind of. Significa esposas. Wife. Esposas. Ajá. Wives. Esposa. Entonces, Wife. Cual, Pero no No está la esposa, sino que las esposas, o sea, señoritas. Así la mujer, la señorita la señora casada. La, casa. la señora sí. casada. Así es, bien. Wise. Why? cuál sería? el, el singular ahí. interesante wise uh -huh. <laughs> <Yeah. ríe> no sería ¿qué decíamos cuando la B y la E la S? Uh -huh. Por ahí la, la tiene anotada. E... Revise, por favor. Sí, uh -huh. La Repeat, please. Ok, ¿qué decía ahí, verdad? Ajá. What did I say? Whenever, uh -huh, according to the rule, in order to change the mm -hmm. uh -huh, V E uh -huh. Vamos a ver. ¿Verdad que el que aquí, ahí está en plural? ¿Debe el singular entonces ahora usted. Uh -huh. ¿Será que era con F? Sí, ¿verdad? ¿Verdad que sí? The Wives. The wives, ¿cuál sería el singular? Wife. Wife. wife, wife, exacto. Wife. You are right, Mr. Claps for you. Así es. Muy bien, you are right. Wife. Repeat, wives. Wives. Wife. Wife. Wives. Ajá, sería esposas, Esposas. Sería aquí sería con f el singular, porque aquí está el plural, ¿verdad? Ajá. Uh, yeah. Exacto. Vaya, repitiendo. Country, countries. Hero, oh, heroes. Heroes. Es el plural. Heroes, Ahí está en singular. Sí. Me, me iba a dar el plural. Y está muy bien. Aquí está en singular también. Radish. Radishes. 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 Exacto. Y allá sería de wives. ¿no? Hay... Wives. Sería en singular. A ver, next no? one. Vamos a ver la de gris. Ship. Eh? Ship. Vamos a ver. It's the lo same, mismo, right? sí. Es lo mismo, es lo mismo. Ship, ship, ¿verdad? Eh, para mm. ver si usted si estaba ahí, atenta mm. o atenta. Muy bien. Baby. 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 Babies. Así es. Mm. Bebés o tiernos. ¿verdad? O tierno, tiernos. Mm. Bebés o tiernos, ¿verdad? Baby, babies. Baby, baby. Así es. Y para diente. Ahí está en circular. Sí. Debe el usted. Sí. Teared, con doble E. ¿Eh? Porque este es irregular. ¿Verdad? Porque cambia la raíz muchísimo. ¿verdad? Así es, lo cambia. Tild. Así es. Repeat again. Wives. Wives. Ships. Ships. baby chips okay, baby dude 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 i want to do the... 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 country country and hero yeah. hero it. hero no it's no, no hero yeah, hero as no, mm. ah, superman or batman por ahi mm. asi es Bien, entonces okay. eso, no sé si queda claro lo de los plurales y singulares, solo 20 minutos, ¿verdad? Vamos a resolver el examen. No sé si queda claro. Yeah. Sí. Sí. Yep. Mm -hmm. ¿Verdad? Pero no, Jamie, Margarita, Cecia, Justicia. <laughs> All right, Dennis, en Mélida, Who else? Omar, Mélida, hey, Merlín y Manzano, ¿todo bien? Sí, espero que sí, oiga. I expect you to write or transcribe the information. And how to be, cómo estar ahí, ¿verdad? Atenta y todo eso. Bien, entonces ahí estábamos, ¿verdad? Singulares y plurales, estaba el concepto, ¿verdad? Que ahí lo tiene usted. Estaba la regla principal, ¿verdad? Que es singulares para una cosa y plurales para dos o más. Así es. Y está también el. Las reglas, ¿verdad? Que ustedes, como son muchas, ¿verdad? Tenía que la captura, ¿verdad? La mayoría, de most of them. Así es, ¿verdad? Que le agrega S, ES, V, I, e, S, S, I, E, S y todo eso. porque qué les, les, eh, les hemos mostrado esto ahora? Porque sí, lo va a utilizar ya en los siguientes módulos. Lo va a ir este dominando. You are gonna master how to master the definitions, the concepts, the examples, and how to be illustrated right there. Así es, ¿verdad? bien y estamos verdad las los ejemplos que ahí teníamos verdad de todas esas reglas ahí muy bien me I take it out sí lo puedo mover quitar sí verdad bien yeah. ok yes. excelente yes of, course. yes of course así es por supuesto así eso muy bien sí si usted mire si usted tiene un vocabulario así un poquito amplio utilícelo también sí no es malo Utilícelo, of course, ¿verdad? Yeah, pretty world, well, magnificent, awesome, ¿verdad? Así son palabritas, muy bien, of course. Eso okay, significa course. por supuesto, of course, así es, por supuesto. Of course, bien. Vamos pues a las últimas partes del examen. Aquí estamos ya. Lo que es literal en el, bueno, estamos en el C. Eso ya lo hicimos, ya lo hicimos. ¿verdad? El C, sí, que están los adjetivos. Vea, Larry is a serious, He is funny. Luego, Ying is a really good student, so she's very smart, inteligente, lista. Vea, eso significa funny, divertido, alegre, divertida. My teacher is in shorts she's tall. Sí, algo, ¿verdad? bueno, pero ahí se refiere a una dama, entonces no soy yo. Bien, my brother is good looking. He's handsome. Y ahí estaba, ¿verdad? Muy bien. Excelente. Pasemos a la otra parte. Pitch the next step. Vea, pitch the next step. Pasemos a la siguiente etapa o paso. Ahí está. Choose the correct answer to the question. Vamos a elegir la, la respuesta, ¿verdad? Correcta por esas preguntas. Is this to scarf? ¿Cómo contestaría usted? O sea, the way how you to answer, how you responds if you were this kind of person. Vamos a ver. Si a usted le preguntan eso, is this Swiss scarf que si es la bufanda de Sui, ¿Cómo respondería usted? Maybe, their carries. No, it's not hers. It's mine. Yes, they're hers. ¿Cuál sería la, la correcta según usted? No. No it's, it's mine. It's no, not, it's not. no, it's not her, no. Claro, Exacto, muy bien No, no es de ella El posesivo, mire Es mío o es mía Así es Next one Whose boots are these? ¿De quién son estas botas? Major Kerry, primera, segunda, tercera One, two or three One One mm uh -huh. Mabe, Dear carries. así es. La primera. Posiblemente o tal vez, Mabe es tal vez. Pero está, está otro, no se me vaya a confundir más adelante, que aparece a veces un perhaps, que es parecido. ¿verdad? El Mabe es, digamos, tal vez, quizá, ¿vea? Bien. Dear carries. Dear carries, muy bien. ¿Are these Lisa's gloves? ¿Cómo respondería usted? Are these Lisa's gloves? Are these. ¿Cuál yes, sería? They ella? Are. Yes, hair. yes, they claro are here. Claro que sí, son de ella. Ajá, exacto. Está confirmando. Allá negó. a Aquí está firmando. Muy bien. Y acá tal vez tiene una duda ahí, ¿verdad? Uh -huh. Así es. Whose hat is this? ¿De quién es este sombrero? Ajá. ¿Cuál sería ahí? I think, I, think I think it's yours. Yo pienso, yo creo que es tuyo o es suyo, ¿verdad? O es de vos. así es. I think it's yours. Uh, are these Peter's and carry coats? ¿Son los abrigos de ellos? ¿Sí o no? ¿Cuál sería ahí? No ahí. No, exacto, sí, claro. No, así no, es. They no they aren't theirs. No, no son de they're... ellos. Son nuestros our oh, la, la primera clase de los possessive así es. Primera y segunda clase no repasamos. Recuerdo muy bien. Vamos a ver. Ajá, exacto. Mire, tuvo diez usted Excelente. Applause. aplausos Así es. O sea, a más. Tuvo cien. O tuvo diez. Así es. <laughs> bien, así era. La primera era. No, it's not hers, it's mine. Next one, maybe their carries. Yes, they're hers. I think it's yours, and though they aren't theirs, they're ours. Muy bien, así es, ¿verdad? Bueno, vamos a la siguiente. Uh -huh. El presente continuo. Presente continuo, vamos a ver. Uh -huh. Acuérdense, hay en ¿verdad? Les decía el, en, la, en el presente, va, siempre el verbo le va a agregar. ING, la fórmula general, es, sujeto, ya sea nombre o pronombre, plus, eh, digamos, is o are, ¿verdad? Is para tercera persona, am, ¿verdad? Para, para mí, para propio, ¿verdad? Algo propio. O el are para plural, we, ajá, ya sea para we, they, o you también, ya sea para el singular o el, el grupal, ¿verdad? You, are. Plus, The verb plus ing, el verbo con ing, ¿verdad? Y el complemento, y la question mark. No se le olvide cerrarla con la question mark o el signo de interrogación o de pregunta, ¿verdad? Así es. Bien. Are you wearing jeans? ¿Estás usando jeans? ¿Cómo sería ahí? No. ¿Cuál? Which one? The first one, second one, or third one? No, hay wearing a suit. No, I am uh, uh, I'm wearing a ese, one. Ese, second Esa es la second La exacto. Porque la primera no. Porque la primera le mm -hmm. hace falta el. el que, um. Ajá, el am, um, ¿verdad? Así el, el yeah, verbo. Yeah. Ajá. Digamos, el verbo, digamos así, que acompaña, el verbo to be. Sí, le, 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 le hacía falta ahí. Y en la segunda, no puede decir I am worse. No. no porque porque de acción, no, no es Econ... tercera persona ajá, no es tercera persona usted ¿verdad? sino que está hablando de usted, yo ajá, exacto, entonces sería no, I'm wearing a suit, repeat, suit suit ajá, soup. así es, sí, no es suit, es suit suit, suit, suit ah, así, suit, okay. okay. muy bien ¿is Mr. Sims o Sims wearing a tie? está usando, ¿verdad? el señor Sims una corbata tie, ¿verdad? He's wearing. No, I am not wearing. He isn't wearing. No, he's not. No, he's not. No, he isn't. Así es. No, he, he isn't wearing a tie. Ah, ah. Ah, así es. Porque no puede decir no he is. Porque no puede estar negando y afirmando al mismo tiempo. O está negando o está afirmando. Exacto. Muy bien. Excelente. Es No, he isn't wearing a tie. No está usando una corbata. Bien. Are Ed and Sue wearing sweaters? Or sweaters? Sweater, también se puede decir sweaters. También. Bien. Vamos a ver. He's wearing sweaters. They are not. Or they are wearing sweaters. ¿Cuál sería ahí? Mm -hmm. No, they are not. It's no. very hot. No, they are not. His uh -huh.

Are you wearing sweaters? No, they are not no, It's very hot, está, obviamente está verdad, caliente, no va. Sí, va a andar fresco okay. Con una ropa, ¿verdad? Sí, y algo en centro, sí, digamos Ajá, cabal exacto, camiseta ¿Verdad? Y todo eso, jeans y todo Bien is it raining? ¿Está lloviendo? Yes, it is rain. uh, it's not raining no. no, it's not No, it's not It's not raining it's no, It's snowing. it's snowing. Sí, porque no it's puede decir, ¿eh? ajá. Okay. Sí, porque la primera está diciendo sí, es lluvia. No, no va, no va a mencionar así. Tiene que usar a veces la lógica, ajá. En okay. la segunda, no, no está lloviendo. Está I'm nevando. It's snowing. snowing. Not snowing. Y I'm en la tercera, snowing. no, it's raining not. No. No está lloviendo. Uh -huh. It's raining not. Pero sí. Ahí estamos, ¿verdad? Bien. Ahí está, cabala. Ahí estamos, claro. Muy bien. No hay wearing a suit. No, he wearing a tie. No, they are not. It's very hot. It's very hot. And no, it's not raining. It's no way. Okay. Muy bien. Excelente. ¿Verdad? Ese es respecto al continuous for O I -N -G y creo que esta es la última parte ya solo quedan casi ocho minutos pero bueno vamos a, a a presentarles algo por ahí también select the what the correct time aquí va usted a elegir dice o a seleccionar la hora correcta así es vea look at the clocks and select the two possible correct answers for the hours display the repeats display the Displayed. 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 Ajá. Displayed. es como exhibir o mostrada, exhibida, displayed, así es. displayed rooms que son los, los vitrales. así es. Lo que hay, en, digamos en centro centro, hipermall, verdad, Ajá. multiplaza y todo eso. Bien, así es. Observa, en... Ajá, ahí está. What time is it? It's twenty after two, or oh, it's two twenty. Uh -huh. vamos a ver este es el ejemplo, ahora le toca a usted ¿qué hora es ahí? ¿cuál es la hora? es la hora? es 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 11 11 es 10 a las 7 es 10 a 7 exacto son 10 a las 7 ¿Ya? Cuando usted va a 10. decir así, faltan 10 minutos, digamos 10 a las 7. Entonces, ajá. O... ajá. Y, y sería las 6:50. Son dos respuestas, ¿verdad? It's 6, sí, 50. son 2.50, exacto. It's 6, 50, y las 6:50, que son sí. 10 a las 7 yes. en buen salvadoreño. Sí, así es 10 salvadoreño. Porque a veces nos decimos, ah, son las 6:50, fíjense, no. "What time is it?" Ah, es eh, 6:50. Okay. 5, 5:40, uh, no, verdad. Decimos las 5:40, no, 20 a las 6, decimos <laughs> Así, así de sencillo, bien. Bien. Next one. What time is it? Ahí, qué hora son? ¿Cuáles son las dos posibilidades? 8:45. It's 8:45. ajá 45. Uh -huh. 45, así it's es. Es a cuarter to 10. ¿Es esa quarter to 10?

It's 11:05. It's 11:05. Exacto, Esas dos son. It's 5 past 11. Las 11:05 o it's 11:05, ¿ya? O 5 pasadas las 11. Pero eso decimos las 11:05, ¿verdad? Así, eso es lo más fácil. Bien. Exacto. Bien, ahí está, ¿verdad? Excelente, muy bien. Mire que ya van dominando. Bueno, mire, yo siento de que sí, usted ya va, que va con esas bases, y eso es lo, lo, lo importante para el siguiente módulo. Las bases, ¿verdad? Vaya, solo haciendo una remembranza, ¿verdad? Empezamos hablando de los posesivos, ¿verdad? Luego también hubieron prepositions, ajá, lo de la, eh, ¿qué? También, ¿verdad? Hace poco, el clothing, el vestuario, ¿verdad? El weather and seasons, ¿verdad? El ING, la hora que hace un par de días la vimos, ¿verdad? Y todo eso. Y sí, estamos, creo que sí, van con esas bases que es lo más importante. Así es, ¿verdad? Con esas bases bastante este, sólidas, pues, porque sí, eh, ahí estamos, ¿verdad? Creo que hasta ahí llega el, el examen. Uh -huh. Es la última parte, según lo que yo observé. Y este, bien. Solamente así, ¿verdad? Empezamos con el nice to meet you. ¿Se recuerda? El nice to meet you. Para presentarse, ¿verdad? Presentar los greetings. Ajá, todo eso. El nice to meet you. El, digamos, ¿cuál? El, digamos, ¿qué más? Ah, what's this? Los determinantes. Se me escapaba. El this. El that. Acuérdese. This. Wow. That, ¿verdad? These, This and those, those a distancia, those. verdad. Ajá. Eh, también, verdad. Los, las wh questions. El what, ¿qué es el, qué es el what? ¿Qué, verdad? El when. ¿Cuándo? ¿Cuándo? El where. ¿Dónde? 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 ¿El which? con? ¿Cuál? ¿Cuál o cuál es? ¿El cual? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿El whose? ¿Cómo? 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 Us, us. Us, uh, de quién será de esto? quién de quién o de, de, quién, de quiénes? de, de quiénes, sí ajá y el who ese sí es como el who cómo sí es. ajá exacto el tal what ah y el why why por qué por qué por qué por qué y el because okay. es para responder why es para preguntar because. y el because es para responder o dar explicación de algo how to give explanation According how to give in details. ¿verdad? Ayer, no sé si ayer fue, sí, ayer fue. La diferencia entre el buy y el shop. Y sí, el buy es cuando usted ya tiene algo seguro que ir a comprar. Y el shop no, el shop. Compras. El shop, ajá, es algo cuando usted no lo tiene definido todavía. ¿Qué compro? ¿Sí, compro esto, lo otro, aquí, allá o qué me hace falta. ¿Está usted como ve deliberando? ¿Qué? Ajá, es el shop. El buy ya usted ya va seguro o segura que usted lo va a tener, ajá, ajá, it's whenever you are going to have, o, oh. ajá, the action in which, eh, or the position, the purpose, whether if he or she has the, ajá, the action in mind or not, ¿verdad? así, en sencillas palabras, sea que tenga la acción en mente o no, es el shop, pero el buy sí, el buy sí es directo, ya es seguro, bien, entonces así, entonces también, ¿verdad? Repasamos todo eso. El where are you from? ¿Verdad? ¿De dónde eres? El, ¿qué más? Ajá. Uh -huh. Where are you from? Who's, ¿verdad? Que todas esas preguntas y el ING también. Y algunas otras partecitas que también hemos repasado aquí. Digamos de los plural en singular nouns, ¿verdad? Todo eso también, sí. Lo hemos venido repasando, ¿verdad? Mira. Para mí ha sido un grato. Ha sido muy hermoso, ¿verdad? El haber estado compartiendo este módulo con ustedes. ¿Ah? Creo que no sé todavía, no me han dado la fecha todavía cuando vamos a iniciar el siguiente. Pero ya pronto, ojalá que sí. Entonces, sí, ha sido un gran gusto, ¿verdad? Uh -huh. Y no se le olvide esto. Mire, le voy a, eh, para terminar, le voy a dejar de compartir esto, por favor. Uh -huh. Y esto grábese bien en la mente, lo que le voy a, este, a mostrar ahorita. Y esto es muy, muy real. ¿Sabe? Ok, bien. Veamos. Sí, hay ah, un minutito. Ojalá que se alcance. <laughs> bien. ¿De verdad que sí? Yo creo en ti. Eh. Sí. Eso, así es. Uh -huh. Y yo en lo personal, igual. Yo le digo eso a usted. Y crea, I believe in you. Usted está para más, da, para dar más. You are now a dream big, right usted es un gran sueño ustedes, ¿verdad? y yes, dice, you can, usted puede hacerlo todo, lo que usted se proponga, oiga mire, ahí está bien What else? you are en now ¿qué you are a big. Enough uh, es este usted es muy o suficiente o bastante ah. bastante suficiente Enough, oh, suficient. uh, ¿verdad? you are a big purpose of life uh, uh, usted también, mire es un propósito de vida no, muy hermoso también. Uy, uh, se fue, pero viene esto, miren. A <laughs> I mí, mean, repite. You do. You, you do. do. You best... Best. You're best. Best. And... And. And. You'll succeed. You'll succeed. Oiga, dé siempre lo mejor. Y siga adelante. Dice, You'll succeed. ¿Verdad? No se detenga por nada. You, o sea, nobody can stop us, right? Uh -huh. In how to achieve your goals or your purposes in life. Viene, pa. Bien, repito la voy creo que sí, son las nueve, pero igual. Bien, voy a que quizás un minutito dos. Entonces así, ¿verdad? Way to go. ¿Qué significa way to go? Sigue adelante, continúe, yeah. sigue adelante. Eso significa. Good job. Yo les decía good job, excelente, good buen job. trabajo. Good. Well done bien hecho bien hecho, así es esta palabra, mire, you are the man eso tú eres el hombre, ah, pero yo soy señorita, yo soy mujer, teacher, espérese tranquila, esto significa que usted es es una persona que es como decir una persona guerrida, fuerte, ajá que usted mm -hmm. lo puede, lo puede hacer todo, you are the man Que usted es todoterreno también, así Así se interpreta eso. Thumbs up, ¿ya? Pulgares arriba, and you rock. ¿You rock qué significa? Yo ¿Soy rojo, soy piedra? No, 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 no. tampoco. What? No, tranquilo. Puede ser. Pero significa, ¿sabe qué? Es muy bonito. Tú eres genial. You rock. Uh, you genial, rock. genial. Así es, así es, así es. Y pues, in order to finish this one, Thank you so much for being there, guys. Ajá. Ahí están en ¿eh? My Three Loves for You. Así es. Excelente. ¿eh? ¿Ve Ahí está. Thank, thank you. you. Thank You're welcome. Thank y espero, los espero pronto. Gracias, Oiga, gracias si por son. todo. No, ya saben ustedes también, gracias por la confianza. Oiga. Ha sido una bonita experiencia. Para mí, mucho más. Oiga. Thank you, You're welcome. Bueno, me despido entonces. Esperamos continuar se... con usted y gracias Ojalá por todo sí. su apoyo y su conocimiento Ojalá. compartido a la orden oiga muy agradecido Entonces, con ustedes sí. y pues yeah. ahí estamos okay. verdad se les quiero mucho ahí estamos gracias muchísimas ya sabe bye gracias, gracias. estamos bye, pendientes bye. de la pronto. Les hasta pronto hasta pronto hasta pronto Ay, claro si que eres. sí claro que sí See you soon, <laughs> ok si us un este tip este tip es typing <risa> <risa> bueno intentamos <laughs> ok, bueno, se me cuida mucho, oiga Hasta pronto está, Hasta pronto, adiós, <laughs> señora, Mira, amor no Ok Good night, you you Un gusto para usted, mister, también <laughs> Bye Bye, mister